Coherente entre lo que cuentas y lo que haces. Creo que es el punto donde de verdad una persona es una misma. También vamos a abordar mañana un poquito el corazón de vuestra entidad, como emociones a contagiar, ¿no? Sí, ¿para sí. qué es importante? Para ti, esta palabra. Por los enfermos, ¿eh? Y eso es lo fundamental. Y creemos que es importante también, o sea, va a ampliar esa red que hay ya establecida entre muchas de vosotros y a daros la bienvenida a todos. Un buen clima, y yo creo que hemos transmitido ese buen clima al resto de la organización. Y también lo que hemos aprendido es que la entidad tiene que hacer una introspección para poder enfocar el cambio, ¿no? La comunicación ha mejorado muchísimo, el ambiente laboral ha mejorado muchísimo. ¿Qué ha pasado? Pues un cambio de actitud inmediato. Al día siguiente, pues venía un compañero nuestro que llegó y el resto nos preguntaban, ¿pero qué le habéis hecho? ¿Qué le ha pasado? Y era todo el buen rollo, el flow, pues... Y luego también se ha generado muchísima confianza dentro de todo el grupo. Se inició un proceso de confianza, fuego lento, que nos hace recuperar la perspectiva de para qué estamos trabajando. Realmente son las cosas que salieron en nuestro compromiso de buen trato, pero específicamente lo de pensar en los demás, de pararse más con la gente y después mayor colaboración y participación. Entonces yo eso sí que lo destacaría, que es un cambio, pero como en clave muy positiva, a pesar de que escuece. Que cambien los demás, que cambien otros, ¿no? Que cambien los profesionales de atención directa, que cambien los padres, que cambien los usuarios, que cambie la sociedad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero que el verdadero cambio, yo estoy convencido que empiece a nosotros sí.